Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos y el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brota como manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Luego, cuando somos dos luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después, cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brota como manantial las mieles de su corazón. Sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión. Y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego, cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Y es por eso, amor mío, que hoy te pido por una y otra vez, si llego a la vejez, estés conmigo.